noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que marche todo muy bien. Ustedes están acostumbrados a ver este plató y estar aquí hablando de política y demás, y lo vamos a hacer dentro de un ratito. A mí se me hace un poquito extraño saludar aquí en el plató con una mesa, sin que esté bailando y gozando y brincando y saltando, a Luis de Seda. Pero lo tenemos aquí en la mesa y ahora yo les digo por qué. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas. Perfecto, Gary. Contento, feliz. ¿Todo bien? Alegre, con alegría y con ganas de montarme en la mesa. Eso te iba a decir. Ganas de bailar. ¿No se te hace raro estar aquí? Me siento raro. Cuando estoy así, estoy como amarrado, pero también tienes tu parte bonita y atractiva. Que podemos charlar, claro. Vernos, chismes. Yo creo que a mí me encantan los chismes, ¿no? Ah, pues cuéntame alguno. Soy chismoso, chismoso. Pues si quieres me cuentas alguno. Hay tanto, una temporada buenísima. ¿Sí? ¿Empezamos por ahí? Sí, sí, dale. Carnaval es buenísimo. Se remontó de una forma espectacular. Yo pensaba, tenía mucho miedo, te lo digo. ¿Con el carnaval el año pasado? Claro, con respecto, porque en el 2000 fue horrible. 2001 no sabemos cómo. El 2002 empezó tímidamente, ¿no? Y cuando entramos ya en este año, te veías haciendo los carnavales en La Orotava, en Candelaria, en Santa Cruz, en Tinajo, Lanzarote. Sí. Y cómo se reactivó todo de una forma. Qué bueno, ¿no? Y uno agradecido. ¿Y cómo escapaste de la quema? ¿De la? De la quema del COVID, porque sí, eso fue duro. ¿Cómo bueno, hiciste tú para sobrevivir? Escapamos comiéndonos los ahorros, como todo el mundo, rezando para no enfermarte. Me he metido en la casa con mucho miedo, porque tú sabes que yo vivo de esto, ¿no? Claro, por eso de te la digo. Música. ¿Mm? Y decía, Dios, que esto sea... Yo siempre tuve la fe que duraría 2-3 meses. Yo siempre decía, no, para junio estamos bien. No, para septiembre estamos bien. Y cuando vi que se alargó demasiado, ya entró el pánico, ¿no? Pero bueno, siempre reinventábamos, pensamos y decíamos, si no podemos hacer plazas grandes, ¿qué podíamos hacer? ¿Y qué hiciste? Buscar amigos como Benavente, por ejemplo. Ay, Pepe. Pepillo Benavente. Saludos, Pepillo. Que se apunta hasta un bombardeo. A Goyo Tavío, lo conoces también, a claro. Goyito Tavío. Su Goyo Tavío. Saludos también a Goyo Tavío. A Goyito Tavío, tenía tiempo que no escuchaba a Goyo Tavío. Un montón. Él anda trabajando y haciendo cosas por ahí muy buenas. No, el otro día escuché algo de él, pero que no he hablado con él ni nada. Claro, de tiempo. Él está batallando también. Genial. Yo ni maquinaria. Bueno, varios. ¿Se unieron? Nos unimos y empezamos a hacer rutas gastronómicas. Vale. De locales que tenían aforo más o menos amplio para poder ofrecerle a lo que venía siendo los dueños, algo atractivo para el bolsillo de ellos y el bolsillo de nosotros. Mm. Nos vimos haciendo cosas así, Cari, pero salió bien. Pero es que era lo que había que hacer. Y aprendimos que lo seguimos haciendo. Ahora claro. Hacemos se crearon nuevas fórmulas. Claro, carnaval de día, gala, elección de la reina, pero también hacemos un íntimo donde de repente juntamos mucha gente. Aunque hay productores, te lo cuento ahora aquí en Chisme, que nos empezaron a criticar. Porque decían que supuestamente hacer eso nos desvalorizaba completamente. Porque tenían un montón de valor antes y se desvalorizaban ahora. Sí, porque claro, yo canto en una gala grande y de repente me veían en una tasca de 200 personas, ¿y 150. Y yo le decía al productor, pero ellos no tienen derecho a verme de cerquita. Yo no tengo derecho también a hacer todo tipo de eventos. Yo nací cantando, porque la verdad, lloré, pero empecé desde muy niño a cantar. Y decía, y moriré así. Y tengo que cantar donde tenga que cantar, Cari. Entonces, y tuvimos problemas con unos cuantos. ¿En serio? Me lo voy a decir como lo siento, unos cuantos tontos. Tontos es súper suave, yo dice, lo voy no, a decir como lo siento, unos cuantos tontos. No, porque básicamente, a ver, tienen que comprender que hay que vivir y trabajar, y hay que hacer, y hay que estar muy cerca, y descubrimos que la cercanía, cuando estás en una gala grande, te meten por detrás, subes, cantas y te vuelven a sacar. En esto... Aprendí a estar cerquita de mucha gente que me decía, Luis, tengo aquí no sé cuántos años siguiéndote y es la primera vez que te tengo tan cerca. Qué bueno, y ¿no? yo decía, qué bonito, qué bueno. Bonito de verdad. Sí, son cosas de las que vivimos y lo que me dejó a mí la pandemia y lo que aprendí. A ser más tranquilo también, más sencillito también, porque antes no escogía los sitios, tú sabes, ¿no? Ahora que los sitios me escojan a mí. Bueno, y yo voy feliz de la vida. Y seguro que te va súper bien así. Súper, estoy claro. contentísimo. Mientras haya sitios que te escojan, estupendo. ¿Verdad? Es verdad. Total. Y uno de los sitios que te escogió fue Tacoronte. Sí, vamos porque a hacer algo. El 23 de este mes estás montando algo ahí. Algo bello. Las fiestas de Santa Catalina. Pero no tiene que ver mucho con tu estilito. No. Ahora cambiamos de registro. Sí. Nos ponemos... más romanticones. Y esto lo descubrimos porque lo presentamos antes de la pandemia en un evento que se llama Corazón Mundial del Bolero, que lo lleva nuestro amigo en común, Cándido López, sí. De Producciones Oye, que lo genere, lo hace ahí en Santa Cruz para
la gente de Santa Cruz. Y ahí yo le dije, vamos a hacer algo bonito, porque la gente no conoce esa faceta mía y fue con la que yo comencé. Pues yo no comencé cantando canciones de Billo ni como La Caraca. Yo pensé que sí. No, empecé con unos boleritos. Ay, yo pensé que como Oscar de León es para ti, claro, ¿no? Como Padrino y todo. Yo pensé Gusano, que sí. Vamos a bailar, culucucú. No, empezamos con eso. Y fue una sorpresa ver la puesta en escena como Los Panchos y cantando temas de Los Panchos y algunos del Puma Rodríguez. Entonces lo mismo que vamos a presentar en la fiesta de Santa Catalina el jueves 23, vale, a partir de las 8 de la tarde. Me acompañará Emilio Negrín, que toca el 3 divinamente, la acompaña Chago Melián también, a Paco Tacoronte, que es uno de quien toca la guitarra y está con Sabandeño. Y vamos a hacer un evento muy bonito, que quiero invitar a toda la gente a que disfruten de esos bolerazos, eso que estás viendo tú ahí. Eso va a ser bello. ¿Verdad que te hace uno la idea extraña de verte sin pelo? Mira, ¿y dónde está tu pelito todo? Todo pelirrojo, que... Pues las bailarinas. ¿Se te cayó o te lo estás quitando tú? No me lo estoy quitando, yo me lo quité yo. Es que parece que se te cayó, no, pero es que tú tienes el pelo rojo fabuloso. Todo el mundo piensa. ¿Y no quieres tenerlo otra vez? Mira, sí, puedo hacerlo, pero perdí un poquito y lo hago público. Y anda con ese huequito ahí como si fuera... Perdiste un poquito aquí, como la coronilla. Sí, y no quiere. Yo lo veo feo. ¿Y no es más chulo como arreglarse la coronilla y tener el pelo rojo? Ponete de tú. Algo, yo qué sé, y tener el pelo rojo así que... No. Así también estás bien, oiga. No, que no, no. Está como le da la esta gana. Esta otra etapa, otro momento. Claro. Mira, cuando me rapé, me empezaron a llamar para preguntarme si tenía cáncer. Pero así. Todo el mundo preocupado. Cuando me subí de peso, porque sí tuve que ponerme cortisona en el 2019 porque me operaron. Tuve un problema en el colon. Pero no fue nada grave, pero me tuvieron que inyectar y después de una operación que me hicieron, un maxilofacial, y me metieron mucha cortisona y la cortisona engorda. Y me puse medio caracachapa, me subí de peso. Y entramos en pandemia. Y en pandemia casi todo el mundo subió, no todo, pero mucha gente subió. Entonces empecé después con mi dietista, empezamos así, empezamos a bajar. En el periodo que subí, todo el mundo también me preguntaba lo mismo. ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasó? Cuando empecé a bajar, como bajé ahora, pero tú estás bien. Entonces no hay una que pegue que la gente no me diga si estoy enfermo. Y no estoy enfermo, estoy bien, gracias a Dios. Tengo buena salud, estoy cantando mejor que nunca. Y bueno, y ahí vamos para adelante. ¿Estás cantando mejor que nunca? Sí, vale, parece mentira. Ahora comprendo lo que hago. ¿En serio? Comprendo lo que suelto por la boca. ¿Y antes no lo entendías o qué? No, sí. Sí. Ay, eso no lo entiendo. Sí, pero era más loco. O sea, canta esto y lo cantaba. De repente sentía que pasaba algo, que me iba. Porque todos somos humanos. Ahora entiendo más de las cosas y... ¿Pero que te ibas de desafinado sí, o que te ibas porque estabas súper concentrado bueno, en el mundo? Bueno, el término desafinado es un término feo. Me salió de tono. No, no, todo el mundo en un momento nos desafinamos. Claro, yo y entonces que yo seguía para adelante. Entonces vale. Ya después empecé a entender muchas cosas, a escuchar mejor. La Caracas me enseñó mucho, la orquesta. Tenía a Francisco Flores, que para mí es el mejor cantante que he tenido a mi lado. ¿Te acuerdas, Francisco? Sí, claro. Que murió... Ya tiene como 4 años muerto. Para mí lo mejor. Aprendimos mucho. Digo aprendimos porque él era muy bueno, yo, y intercambiamos muchas cosas y defendíamos mucho el frente de la Caracas. Éramos muy visibles los dos, tanto el pelirrojo como el canoso. Es verdad. Fue una época muy bonita, fue hermosa. Qué maravilloso. Pero me dejó todo este aprendizaje y todo lo que tengo ahora. Y ahí estamos, sencillo, tranquilo, y a cantar los boleritos. Qué guay. Entonces, el día 23, y eso es al aire libre, fiestas, es un acto de la fiesta, no la hace fiesta. Falta comprar entrada no, ni nada. No, van y se sientan, buscan su localidad, van a estar abuelas, nietas, padres, madres, todos en la plaza a disfrutar de un conciertazo. Y el 25 voy a aprovechar de mencionarlo, porque nos vamos a un sitio hermoso. ¿No se conoce el Museo de Malvasía? Ay, yo no estaba. Eso está en Icó de los Vinos, emblemáticamente, un sitio bello de tapas de vino, Hermógenes, mandarle un saludo, Vera, que creyó en Luis de Seda y en Goyo Tavío también, porque vamos a estar juntos los dos, él cantando su bolero y yo ahí sí meto mucha marcha, mucha alegría. Y Licolo vino está de fiesta, porque está con las tablas. Claro, San Andrés y todo. Entonces claro. Eso es el 25, que es sábado. Que sábado. El jueves estás con los boleros en Tacoronte y el 25 estamos ahí en Licolo vino. Y tú te vienes conmigo porque te vamos a secuestrar. Para que vengan y compartan, bailemos, tomemos y recordemos y vayamos despidiendo porque esto se acaba ya. Y al 2023 va diciendo adiós. ¿Qué se acaba?
David. El año. Hola, pero viene otro. Viene otro y será mejor. Eso da igual. Eso da igual. Oye, Luis, ¿yo qué te digo? ¿Tú quieres decir algo más? No, que te quiero mucho, que gracias por la invitación. Gracias a ti. Y que estamos aquí, que me agradaría verte por ahí. Venga. Ya, si no es una fiesta, tomarnos algo y conversar. Son muchos los recuerdos que tenemos. Sí, sí. Muchos años. Chacho, tantas galas por ahí. Presentando, ¿te acuerdas? Claro. Sí, la verdad que sí. Mira, ¿hay algún bolerito así que a ti te guste más que otro? O más o menos... O me gusta uno que se llama Contigo. Contigo, beso salvaje. Y tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca. Sí, me gusta mucho porque lo cantaba mi mamá. Ah, sí. Entonces mi mamá murió, ¿no? Entonces yo era muy pequeño y no entendía por qué lo cantaba, pero entonces le presté atención a la letra y me di cuenta que era una mujer que estaba locamente enamorada, no sé si sería de mi papá o sería de la vida. Entonces yo, fue uno de los temas que incluí en un disco que se llama Amor a Tiempo de Bolero, que se grabó en Barcelona. Ahí lo hizo la producción una empresa que se llama El Trompetista, un amigo, el señor Mendoza, le digo yo, y incluí ese tema. Pero tenía que incluirlo porque me trae el recuerdo de mi mamá, que la veo así mentalmente cantándolo. Yo pequeño, porque crecí escuchando boleros, escuchando Celia Cruz, escuchando a Lavillo. Cuando yo llegué aquí, lo que menos pensé es que iba a cantar algo de Lavillo. ¡Ja! Te lo juro, porque yo estaba en Venezuela y escuchaba a Lavillo y yo decía, esta es música para gente mayor, eso no es para mí. Cuando llegué aquí me veo con la Caracas y cantando temas, bueno, de la Caracas, una orquesta que tuvo una línea muy parecida a la Lavillo. Y cantando temas de Villa, dije, Dios, por la boca se paga. ¿Entiendes? Pero bueno, pero no, fue estupendo. Qué bueno, y fue hermoso. Fabuloso. Oye, Luis, muchas gracias. Gracias a ti. Que te vaya todo muy bien, mucha mierda. Por este ratito. Que vaya todo perfecto. Se te quiere. Gracias a ti también, bien. Gracias. Bueno, hacemos una pausita. Ahora venimos, ¿vale?